Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Ya estamos en una emisión más, un fin de semana más de este año 2017 y damos paso a la información más relevante generada dentro de lo que es el vecino estado de Tlaxcala y dentro de la información de interés general. Destinará gobierno federal 308 millones de pesos para reparación de escuelas en Tlaxcala por sismo. El gobierno federal canalizará a Tlaxcala 308 millones de pesos para la reparación de escuelas que resultaron dañadas por el sismo del 19 de septiembre. En un encuentro con medios de comunicación, el secretario de Educación Pública Federal, Aurelio Nuño Mayer, detalló que estos recursos provienen del presupuesto de la reforma educativa y del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN. Tenemos ya los más de 200 millones, son cerca de 250 millones de pesos, que es lo que va a costar la reconstrucción aquí en Tlaxcala. Estos recursos vendrán de Escuelas al 100. El primer monto, la primera transferencia que va a ser cercana a más o menos la mitad de esto, un poco más de 100 millones de pesos, serán transferidos la misma próxima semana para que de inmediato se pueda empezar a trabajar ya aquí en Tlaxcala en la reconstrucción de los planteles. En tanto dura el proceso de restauración de las escuelas, con recursos del Fondo de Desastres, se canalizarán 58 millones de pesos para adquirir aulas temporales. Las aulas temporales, que como lo vimos aquí ahorita en este plantel, son muy necesarias para que este plantel pueda volver a operar con plena normalidad, requiere de 10 aulas temporales y así como este plantel, muchos otros. Entonces tendrán un poco más de 58 millones de pesos adicionales a estos cerca de 250 millones de pesos que ya anuncié, es decir, estamos hablando en total de 300 millones de pesos, pero con estos un poco más o casi 60 millones de pesos vamos a poder adquirir o construir aulas temporales por un lado y por otro lado se van a poder hacer los trabajos de demolición y de sacar escombros donde sea necesario. Para la supervisión de los planteles con daños, se trazaron 3 semanas a partir del sismo. En Tlaxcala, dijo, hay un avance importante, con el 94% de las escuelas que ya operan sin contratiempos. A nivel nacional, tienen identificados 15.000 centros educativos con afectaciones estructurales, de los cuales 10.000 tienen daños menores y 5.000 deben ser demolidos y reconstruidos. De este total, el 52% de la matrícula afectada ya regresó a clases. Por otro lado, abre IDET convocatoria del Premio Estatal del Deporte 2017. El gobierno del estado, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala, presenta la convocatoria del Premio Estatal del Deporte 2017, que busca reconocer la trayectoria y proyección de equipos, grupos, personas, organismos e instituciones relacionadas con la práctica deportiva. En coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se establecieron como modalidades del premio: deportista, entrenador y fomento, protección o impulso al deporte, en las categorías convencional y adaptado. La bolsa de premios que este año entregará el galardón estatal es de 110 mil pesos que se distribuirán entre los ganadores que designe el jurado calificador, además de una medalla conmemorativa para los deportistas que resulten seleccionados. Los interesados deberán registrarse en las instalaciones del IDET al cumplir los requisitos que establece la convocatoria. En más de la información, inicia funciones comedor comunitario de Nativitas. La Secretaría de Desarrollo Social y el Honorable Ayuntamiento de Nativitas, a través de la Dirección de Desarrollo Social, invitó a la población en general del municipio a asistir al comedor comunitario de aquel municipio, el cual ofrece desayunos y comidas por una cuota de recuperación de 10 pesos. El horario del servicio será para el desayuno de 10 horas, de lunes a viernes, para comidas a partir de las 14:30 horas, también de lunes a viernes. Para mayor información, deberán de acudir a la Dirección de Desarrollo Social del municipio de Nativitas, son las instalaciones del comedor comunitario ubicadas en el interior del sistema DIF municipal. Cambiando de información, considera Consejo Ciudadano de Seguridad un aumento delictivo en Texmelucan.
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Texmelucan, Abraham Salazar Pérez, contradijo al presidente municipal Rafael Núñez en el sentido de que los índices delictivos en el municipio han disminuido, pues resaltó que aunque las encuestas que mantiene el alcalde marquen una disminución de delitos, no toman en cuenta la falta de denuncias formales de personas que han sido víctimas de algún delito, por lo que para hacer frente a este problema deben de trabajar de manera conjunta los tres órdenes de gobierno. Finalmente dio a conocer que envió un oficio al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para pedir una audiencia y abordar el tema de la inseguridad en el municipio texmeluquense. Y ya para ir finalizando, dentro de lo que es este primer bloque de información, asegura Policía Federal en Texmelucan 10.000 litros de combustible. Este viernes alrededor de las 11 de la mañana, por reportes de automovilistas que circulaban por la autopista México-Puebla, kilómetro 95 a la altura de Texmelucan, la Policía Federal aseguró un camión tipo Torton color azul con placas de circulación 424DG7 que transportaba hidrocarburos de dudosa procedencia en al menos 11 contenedores, de los cuales 10 se encontraban llenos y uno más a la mitad. Y es que al parecer el camión fue abandonado tras haber tenido un accidente, ya que presentaba golpes en la carrocería y abolladuras. Por tal motivo, la unidad fue resguardada por los policías federales para ser trasladada y puesta a disposición de la autoridad competente. Nos vamos a una pausa, quédese con nosotros, todavía tenemos más que darle a conocer en esta emisión ya de este viernes 6 de octubre. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Hay días que no se quiere levantar, tener que al mundo que enfrentar. Lo simple ya se complicó, no es bastante lo que cumplió. Donde sea que va, por cualquier lugar, si solo una oportunidad alguien pudiera dar. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Al ayudar todo puede cambiar, es tan Continuando con más de la información en este segundo bloque en lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito, con cabecera en Huejotzingo. Clausuran habitantes en Coronango obras del complejo de seguridad. Desde temprana hora de este jueves, un grupo de quejosos se apostó en la avenida 5 de Mayo, principal vialidad de Coronango, para detener y clausurar de manera simbólica las obras del complejo de seguridad municipal, el cual se construye en las cercanías del manantial Acuetlaclan, por lo que pidieron que se respete el área. Por su parte, la edil Meli Makoto Chapuli negó que la construcción del complejo de seguridad provoque un daño al manantial, ya que aseveró que esta zona federal se encuentra a 39 metros, por lo que solo espera que la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, que emitió los sellos de clausura momentánea, informe a la población de que no habrá daño ecológico.
Y en una más de las notas, también dentro de aquel municipio descubren restos de un masculino en campos de cultivo de Coronango. En campos de cultivo de Coronango, en el ejido denominado La Perla, en San Francisco Ococlán, perteneciente a este municipio de Coronango, fue localizado un hombre muerto. Sus restos estaban pues en estado prácticamente cadavérico, y es que este hallazgo se efectuó por parte de cuatro campesinos que se encontraban laborando en un campo de milpa, percatándose del cuerpo que estaba prácticamente reducido a huesos, por lo que dieron parte a las autoridades municipales, quienes acordonaron la zona, dando aviso al personal de la Agencia Estatal de Investigación para realizar el levantamiento del cadáver y dar inicio a la carpeta 16058/2017 de la zona centro. En una más de las notas dentro de este segundo bloque, 40% de casas afectadas por sismo en Chautzingo podrían ser demolidas. La regidora de Protección Civil de San Lorenzo Chautzingo, Olga Fuentes Varela, informó que cerca del 40% de las 120 casas dañadas por el sismo del 19 de septiembre en ese municipio tendrán que ser demolidas, y debido a que el ayuntamiento no tiene los recursos para la reconstrucción, se buscará el apoyo de la Federación a través de la SEDATU y con ello bajar los recursos para apoyar a las personas que vieron afectadas sus viviendas. Finalmente pidió a los habitantes que tengan afectaciones en sus hogares, las reporten en las oficinas del gobierno municipal. Y yéndonos a otro de los municipios, prácticamente cabecera distrital, en Puebla, realiza PT en Huejotzingo taller de estrategia y organización electoral rumbo al 2018. Contando con la presencia del comisionado político nacional del PT en el estado de Puebla y regidor de desarrollo rural del municipio de Puebla, Seferino Martínez Rodríguez, Reina Xochipa Morante como coordinadora de tierra en el quinto distrito federal en Puebla, así como de miembros de diversas comisiones del partido y simpatizantes provenientes de diversos municipios como Chautzingo, Coronango, Teotlalcingo, Calpan y Juan C. Bonilla, entre otros, en días pasados llevaron a cabo el taller denominado Estrategia y Organización Electoral rumbo al 2018, el cual fue encabezado por Martínez Rodríguez, quien resaltó en primera instancia, se debe servir de corazón. Como todos los demás, y es importante platicar antes porque este diagnóstico nos va a servir para que los que aspiran a un cargo, desde ahora les dé vergüenza que todo criticamos de los otros. Todo criticamos, que allá son los rateros, que allá se roban la lana. Sí, pero ¿qué va a pasar cuando nosotros lleguemos? ¿Qué tanto estamos seguros de que cuando lleguemos a estos espacios realmente nosotros vamos a servir de corazón y no nos vamos a servir? Asimismo, dio paso a la ponencia sobre estrategia y organización electoral rumbo al 2018. Una estrategia es trazarnos el punto a donde queremos llegar. Es decir, en el horizonte tenemos que trazar un punto de llegada. Esa es la estrategia. La estrategia de Huejotzingo tiene que ser llegar a la diputación local. Y la estrategia de los candidatos a la presidencia municipal tiene que ser trazar el punto, decir, vamos a llegar a la presidencia municipal de Huejo, de Coronango, de Chautzingo. Es el punto a donde tenemos que llegar. Es importante esto, compañeros, porque si no luego estamos llorando el día de la elección que perdimos. Y perdimos porque quisimos hacer la campaña como Dios nos dio a entender. Y luego, como dicen, ya en la campaña todo el mundo mete opinión, hazle así, hazle así. No, teniendo el librito, yo candidato, si soy el candidato a presidente municipal, voy haciendo lo mío, los regidores les doy también su chamba, que también ellos, sus familiares, sus amigos, todos. Y miren, si todos hacemos bien las cosas, ganamos la elección. Tenemos que construir juntos el triunfo. Eso es lo deseable para todos. Pues muchas gracias. Y si hay preguntas, si hay cuestionamientos, estamos en el momento, compañero. Gracias.
Y ya para ir finalizando con nuestra información de este día, de este viernes, ya fin de semana, Ayuntamiento y CEMEDIF de Huejotzingo entregan despensas del programa Transformando tu Alimentación. Les quiero comentar que el día de hoy se estarán entregando un total de 480 despensas. 480 despensas que corresponden a 200 beneficiarios del programa Transformando tu Alimentación. Y de igual forma corresponden también a 80 beneficiarios de lo que se conoce como el programa de despensa interna del DIF. Muy bien, de esta manera es como hemos llegado ya a la parte final de este espacio informativo de Noticias Salia, y por supuesto le recordamos visitar www.huejotzingotravel.com, en donde podrá conocer de las diferentes actividades que se realizan en el municipio de Huejotzingo, así como de sus comercios y servicios. Recordándole en esta ocasión que bueno, pues Farmacia Vita Farma, ubicada sobre Avenida Comonfort a espaldas de la parroquia, ahí podrá encontrar una gran variedad de productos farmacéuticos, de tocador, entre algunos otros, en los cuales, pues bueno, o de los cuales, pues usted los podrá encontrar a los mejores precios y, por supuesto, también con un 30 y 50% de descuento. Ellos abren prácticamente los 365 días del año y, pues bueno, usted los podrá encontrar a partir de las 8 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Ellos son, pues bueno, les recuerdo, Farmacia Vita Farma 1, atrás de la parroquia de Huejotzingo. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión, y por supuesto, en relación a las actividades escolares, no olvide mantenerse al tanto de los diferentes avances que se van generando en cada una de las instituciones a través del sitio web escuelapoblana.org. Ahí usted podrá encontrar el estatus de cada una de las instituciones en el estado de Puebla, y por supuesto también no olvide mantenerse al tanto de la información de todos los sitios web oficiales, de redes sociales también por supuesto oficiales, así como de nuestras redes dentro de lo que es este espacio de Noticias al Día en concreto, en donde usted nos puede encontrar en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Pásela muy bien, le deseo un gran fin de semana, lo esperaremos aquí en nuestra siguiente emisión el próximo lunes alrededor de las 9 de la noche. Pásela muy bien, que tenga un gran fin de semana. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.